Después de la guerra de la Triple Alianza, Paraguay atravesaba uno de los peores momentos de su historia, estando en una crisis económica, social y sobre todo demográfica. Más de dos tercios de la población masculina del país había fallecido. Esto hizo que el gobierno buscara impulsar la inmigración de países de Europa en un intento de repoblar el país. Durante este periodo de tiempo, específicamente en 1892, surgió un proyecto para una colonia en el país de personas provenientes de Australia, con el objetivo de construir una utopía socialista. ¿Quieres saber más de esto? Entonces quédate en este vídeo. Esta historia comienza con William Lane, un hombre nacido en Bristol, Reino Unido, que a los 14 años emigró a Canadá. En ese entonces aún era parte del Imperio Británico. Desde la corta edad de los 16 años se interesa por los libros de economía de Henry George y el socialista Edward Bellamy. A los 24 años empezaría a trabajar de periodista y se casaría en 1883, y en 1885 decidieron mudarse hacia Australia, en aquel entonces también parte del Imperio Británico. Aquí seguiría su trabajo de periodista escribiendo columnas para diversos periódicos como el Queensland Figaro. Aquí expresaría su opinión sobre varios temas de la época como la inmigración china, el voto femenino y la lucha obrera. En 1890 fundaría su propio diario de izquierda llamado El Trabajador. También escribió varias novelas donde se podrían ver sus ideas ideológicas, todos desde un punto de vista de izquierda y nacionalista. La novela más destacable fue Blanco o Amarillo. En esta propondría que Australia iba a ser invadida por una horda de inmigrantes chinos que acabarían con la sociedad blanca y monopolizarían las industrias importantes para explotar los recursos naturales, reflejando en esto la importancia de la raza para él. Durante este tiempo William estaría apoyando varias revueltas de trabajadores, pero después de que la mayoría de estas fallaran, William llegaría a la conclusión de que la sociedad estaba perdida y que tenía que empezar desde cero. Aquí empezaría su proyecto de una colonia perfecta con un modelo de anarcocomunismo, transmitiendo estas ideas en sus artículos. Una de las mayores fuentes de inspiración para este proyecto fue Charles Fourier con su teoría del falansterio. Esta se trataría de una comunidad igualitaria donde se abolía la competitividad, junto al salario y la propiedad privada, y donde cada persona trabajaría de acuerdo a sus pasiones. Este proyecto tendría muy buena recepción, incluso el propio gobierno australiano le ofrecería varias tierras para la elaboración de su experimento, pero él no lo aceptaría, pues creía que esta sociedad debía de estar lo más lejos posible de la influencia del mundo moderno. Al ver la situación demográfica en la que se encontraba Paraguay y que el presidente Juan Alberto González invitaba a colonos e inmigrantes europeos a establecerse en el país, Paraguay sería la elección para su proyecto. Al presentarle su plan al gobierno paraguayo, estos aceptarían, y harían un trato el cual sería que los asentamientos superaran el millar de población, y se le daría a los colonos varias hectáreas de tierra. En 1893 el buque llamado Royal Tair saldría de Sídney con unos 200 pasajeros a bordo, teniendo con hombres, mujeres y niños. Uno de los problemas era que el costo del pasaje era de unas 60 libras, una cantidad que para la época era muy grande, incluso con la que se podía comprar una casa, por lo que muchos pobres no pudieron viajar. Después de varios meses de viaje, el barco llegaría a Montevideo, Uruguay, donde a través de dos transportes fluviales, llegaron a Asunción, donde siguieron su camino a pie, hasta llegar a el actual Nueva Londres, donde comenzó el proyecto. Esta colonia tendría el nombre de Nueva Australia. Las leyes de la colonia serían la eliminación de la propiedad privada y el establecimiento del dominio común sobre los bienes. Los hombres y las mujeres debían tener los mismos derechos, eliminación del salario. Los colonos no se podían casar con los habitantes locales, ya que se buscaba de preservar la raza. La prohibición del divorcio, para así asegurar el aumento de la población. Tampoco no habría dinero, sino que una clase de cupos canjeables que daban a la semana, que fue cambiado por el dinero que llevaban los colonos al llegar. Un tiempo después llegó otro grupo de colonos hacia Paraguay y se asentaron a 70 kilómetros de Nueva Australia, y la llamaron Colonia Cosme. William Lane se mudaría a esta nueva colonia y dejaría a cargo de Nueva Australia a Frederick Kidd. Poco a poco las dos colonias empezaron a fracasar. En primer lugar, los hombres empezarían a tener relaciones con las mujeres paraguayas, siendo el resultado de esto varios niños mestizos, incumpliendo así una de las reglas impuestas por William. También las colonias se empezaron a sumir en la pobreza debido a que los cupones no tenían ningún valor real fuera de la colonia y los comerciantes paraguayos no los aceptaban. Esto causaría que muchos colonos volvieran a Australia o emigraron a Uruguay o a Argentina, y los que no privatizaron sus propiedades
vez en un intento de ganar dinero, la colonia Cosme le iría un poco mejor ya que se ganaba dinero con el cultivo de caña de azúcar, pero inevitablemente sufrirá el mismo destino que su colonia hermana. Al final el proyecto fracasó y, como se dijo antes, la mayoría de los colonos volvieron hacia Australia, emigraron hacia otros países o se quedarían en Paraguay, donde actualmente viven algunos descendientes de estos, con apellidos como Wu, MacLeod, Burke o Murray. William se mudaría hacia Nueva Zelanda, donde seguiría trabajando de periodista, donde cambia su ideología por conservadora y defensora del Imperio Británico. Falleció en 1917 a la edad de 55 años. Bueno, genete, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta la semana que viene.